Muy buenas a todas, duelistas y duelistos, que sois todos unos listos. Hoy vamos a hablar en este vídeo, vamos a hablar de Duel Links. Para quien no lo sepa, Duel Links es la implementación, es el videojuego de Yu-Gi-Oh, que a su vez es de juego de cartas coleccionable Yu-Gi-Oh, que a su vez está basado en el anime, en el manga, en las películas, etc., en formato Speed Duels, y está tanto para dispositivos móviles como para plataforma PC en Steam. Es uno de los juegos más populares de cartas, tanto digital como en físico. Es un juego pues, que le hace sombra a Magic, y en digital pues, le hace también sombra a Hearthstone, etc. Entonces, la idea de este vídeo era, por un lado, comentar un poquito y hacer un poco de promoción de un grupo que tenemos, y dentro de ese grupo hemos organizado un mini torneo que vamos a hacer sencillamente por diversión, y vamos a hacerle un pequeño seguimiento y una pequeña cobertura a ese torneo, y vamos a anunciar ahora las brackets, lo que son los emparejamientos iniciales. Como digo, si buscáis por Telegram, existen varios grupos de Yu-Gi-Oh, digamos como generales, ¿vale? De comunidad, por decirlo de alguna forma. Y digamos que el principal, yo creo que sería el grupo de Yu-Gi-Oh Duel Links, que no me acuerdo ahora mismo cómo era el enlace, os lo dejaré en la descripción. Y básicamente está pues poblado de gente de hispanohablante, y ya, pues, 200 o 300, no sé cuántos por cuántos irá ya. Cuando yo me uní a ese grupo, la verdad es que al principio me pareció un poco tedioso, porque cuando nos levantábamos, por las diferencias horarias, te encontrabas 500 mensajes. Entonces, a mí pues sencillamente se me ocurrió crear un grupo en paralelo de gente que viviera en España, sobre todo principalmente por dos cosas: una, por los horarios, y otra, porque soy una persona pues que a mí en un momento dado me gustaría hacer una quedada o juntarnos o lo que sea, y es mucho más fácil organizarlo con gente que es exclusivamente, obviamente, de tu país, que con gente que es de fuera. Entonces, hará un año y algo, yo creé el grupo Zona Duel Links como una comunidad en paralelo de jugadores de Duel Links de España en Telegram, y ahora os lo dejaré ahí. Bien, pues dentro de esa comunidad hemos creado, intentamos hacer una liga el año pasado para verano, pero precisamente elegimos malas fechas, y en verano pues bueno, fue muy complicado, y bueno, la cosa es que no tiró para adelante, y visto que Konami no avanza demasiado en lo que sería una escena competitiva, vamos a llamar más seria a nivel general, porque sí, tenemos el mundial, tenemos, pero realmente no tienen, pues como otros juegos, una escena competitiva donde den soporte a torneos y demás, que esperamos que pronto cambien eso. Pues sencillamente por diversión en el grupo hemos decidido hacer un pequeño torneo entre nosotros por sencillamente pues eso, por diversión y por pasar el rato. Este primer torneo no va a tener absolutamente ningún premio, ni económico ni nada, solamente el honor y la gloria de ser el campeón de este torneo. Y como digo, el nombre del torneo es el Zona Duel Links Crying Tournament Primera Edición. Toma ya. La cuestión está en que aquí vamos ahora a anunciar las brackets, que ya están, los emparejamientos que ya están generados, para ver aquí con quién le ha tocado a cada uno, cómo van a ser, y el formato del torneo es muy sencillo. El torneo va a ser un torneo por eliminatoria, y se va a jugar al mejor de tres, y solo existe una regla en paralelo, se va a jugar a un único deck, y la regla es muy sencilla, y es que todas las UR, todas las cartas UR y todas las cartas SR cuentan como si estuvieran semilimitadas. Para quien no entienda que no sepa cómo funciona el sistema de baneo y demás, y limitación de Yu-Gi-Oh! En Duel Links principalmente, existen como tres niveles: baneada, limitada y semilimitada. Baneada es sencillamente carta que no se puede jugar. Limitada es un pool de cartas que tiene un número 1 con un círculo, que significa que en tu deck solamente puedes tener una carta limitada de todo el pool de cartas limitadas. Y luego tenemos como un segundo pool de cartas que están semi-limitadas, que aparece con un 2 y con un círculo, y solamente podemos llevar dos cartas semi-limitadas en el deck, como máximo. Eso quiere decir que, por ejemplo, Controlador de Enemigos, que es una carta que se encuentra semi-limitada, podemos llevar una, obviamente, podemos llevar dos, pero no podríamos llevar más de dos, porque no podemos llevar más de dos cartas semi-limitadas en nuestro deck. Pero eso quiere decir que
Por ejemplo, el Sixam en Easy, que también es una carta que está semi-limitada. Si llevamos un Sixam en Easy y llevamos un controlador de enemigos, ya no podemos llevar ni más copias de esas cartas, ni podemos llevar más cartas semi-limitadas, porque ya hemos cubierto el cupo máximo de dos cartas semi-limitadas dentro del deck. Tan sencillo como eso. Y las limitadas funcionan igual, salvo que en vez de dos son una, dentro de todo el pool de cartas limitadas y todo el pool de cartas semi-limitadas. Espero no haberlo complicado más de lo que es, porque realmente es relativamente muy sencillo. Bien, pues la regla de oro, por decirlo de alguna forma, de este torneo, se permite que te puedas hacer el deck que quieras, es tu decisión, obviamente, se juega, como digo, a un único deck, y la única regla es que todas las cartas UR y todas las cartas SR se consideran como semi-limitadas. Eso quiere decir que si llevamos un Enisi que se encuentra semi-limitado ya de por sí, y llevamos un, y además es una carta R, si no me equivoco, y si llevamos un controlador de enemigos, que es una carta SR, que está semi-limitada también, ya no podemos llevar ninguna UR ni ninguna SR más, ni obviamente ninguna otra carta que ya de por sí se encuentre semi-limitada. La regla, como veis, es relativamente muy sencilla. Si no llevamos ninguna carta que se encuentra oficialmente en la lista de semilimitadas del juego, pues entonces podemos llevar dos URs, podemos llevar dos SRs o podemos llevar una UR y una SR, por ejemplo. Es así de sencillo. La idea es que la gente no juegue mazos que se encuentren, digamos, en el meta, que no juegue, que todo el mundo dentro de este pequeño torneo pueda tener una oportunidad, y por qué no, como ver un poco el ingenio, a ver cómo nos las apañamos para poder buscar un deck que sea pues medianamente competitivo dentro de estas reglas. Y lo más importante de todo es, obviamente, pues pasarlo bien, pasar el rato y ya está. Entonces, pues básicamente, como digo, estas son las reglas, son muy sencillas. Lo hemos hecho así como muy rápido, como muy improvisado. La idea es que todo vaya como muy, muy fluido. Entonces, ahora mismo hay unos emparejamientos. Cada pareja de jugadores tiene aproximadamente 24 o 48 horas para que queden entre ellos en un momento dado, que puedan jugar sus partidas al mejor de 3. Y luego, sencillamente, el resultado lo pasaremos al sistema de torneos y ya irá realizando el resto de emparejamientos hasta que solamente quede un campeón. La idea luego es, yo intentaré revisar las repeticiones, también a la gente, como digo, esto es un torneo que hacemos con confianza entre los amigos, y sencillamente pues luego comentaré a la gente que me diga qué partidas de sus partidas han sido como las más llamativas o las mejores, y yo intentaré grabar lo que son las replays o algunas replays para ver cómo ha quedado, sobre todo las que llamen la atención, porque es verdad que la limitación es una limitación bastante importante, pero bueno, ya veremos. Y luego poder grabarlo y poder traeros aquí al canal un poquito cómo ha ido transcurriendo el torneo. Dicho esto, vamos a abrir las brackets porque vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Bien, esto es cómo está la cosa ahora mismo. Resulta de que tenemos varios, obviamente por el sistema de emparejamientos, tenemos varios bye, varias personas que digamos su primer enfrentamiento lo tienen entre comillas como en segundo, y vemos que por ejemplo Johnny Gode tiene un bye, Carlos se enfrenta a Jeff, Daniel también tiene un bye, José también tiene un bye y se va a enfrentar a Daniel, que también tiene un bye, luego tenemos a Gaunt, que pasa directamente. Ya me imagino y me sé cuál va a ser su comentario respecto a esto. Y luego tenemos a Rafi Van, que se va a enfrentar a Deena. Este duelo va a ser interesante. Luego tenemos a Fran Perea y a Kiro, que ambos tienen también un bye y que se van a enfrentar en esa bracket de ahí. Y bueno, y la cuestión está en que tenemos a Johnny Gode, que tiene un bye y digamos como que pasa esta primera ronda directamente. Luego tenemos a Carlos contra Jeff. Tenemos a Daniel contra José. Tenemos a Count, que también tiene otro bye. Luego tenemos a Rafi Van contra Vena. Y luego tenemos a Fran Perea contra Kiro. También me gustaría sencillamente aclarar que Fran Perea no es el Fran Perea original, ¿de acuerdo? No, ya sé que es una tontería este comentario, pero es por si las moscas, ¿vale? No es el Fran Perea original. Y bueno, la verdad es que yo creo que es un formato que va a ser interesante, yo creo que va a ser divertido. Vamos a ver si se pueden hacer mazos, a ver si podemos ver decks meme. Yo creo que podemos ver enfrentamientos interesantes. No vamos a ver, o va a ser difícil encontrarnos con decks que sean FTK o OTK,
Para quien no lo sea, los FTK son los First Turn Kill, son decks que como te salga el combo en el primer turno machacas. Y los OTK son directamente también decks que te permiten hacer un combo que en un único turno directamente te machacan, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar complicado, el formato está, considero que bastante limitado, pero yo creo que no le quita parte de diversión. Vamos a ver cosas que no estamos acostumbrados, porque es muy raro ver cartas con muy poquitas UR o SR. Y yo creo que va a ser un formato como poco interesante. Así que vamos a ver qué es lo que da de sí. Como digo, estos son los emparejamientos y ya veremos, y nos vemos el próximo vídeo con algunas replays, a ver cómo ha ido la cosa. Decir también que pronto tenemos este fin de semana, no sé si sábado por la tarde o domingo, tendremos en directo podcast. Tendremos podcast de Duel Links para comentar la nueva caja que sale el domingo. Comentaremos también las novedades y los cambios que han hecho en el ranked y charlaremos un poquito, pues básicamente, sobre la comunidad, y puede ser que si da, hablemos un poco sobre este torneo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.